Los cuatro lados. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Rosario y soy alcohólica drogadicta. Hola, Rosario. Primero que nada, darle las gracias a la agrupación Vida Útil por la invitación, esperando que no sea nada más 17 años, que sean mucho más, pero de alguna manera yo sé que el tiempo es muy difícil porque la cabeza del enfermo hay veces que no entiende, ¿no? No entiende cómo esta enfermedad progresiva y mortal al tiempo nos destruye, ¿no? Y eso es lo que habla el tema del día de hoy, el fondo de sufrimiento. Dicen que el dolor puede ser opcional. El sufrimiento a través de la vida, porque yo fui a una feria, ustedes fueron a otra feria, nos ha ido diferente en la feria. Yo vengo de una familia muy humilde, de una señora que llega de la Huasteca hidalguense, pues mordiéndose las trenzas, con guaraches, por ahí dice que le decían sus primas, las que vivían aquí en la capital cuando ella llegó, que le decían que era una india patarrajada. Mi madre, sin saber ni leer ni escribir, la apuntaron, la casaron en ese tiempo allá en la sierra. Se destilaba que, pues cambiaban, les daban o unos puercos, o unos borregos, unos cuadrillas de frijol, o un terrenito cuando pedían la mano de las muchachas. Mi mamá en ese tiempo la fueron a pedir a los 13 años de edad, y ella pues era una niña, y no se quería casar, pero allá la ley del pueblo es que cuando ya te piden, cuando te ponen el ojo, y ya dicen de ahí, como ahora las chicas que dicen de ahí soy, ¿no? Pero allá en el rancho es diferente, ¿no? Pues se tenía que casar, la dejaron un año más, pero mi madre no hallaba cómo salirse de ese pueblo, porque pues ella no se quería juntar, y menos porque era un señor más grande que ella, ¿no? Y ese tipo de cosas, cuando mi mamá al tiempo me las platicó, yo no lo podía creer. Yo no podía creer cómo todavía en ese tiempo, no sé si ahora haya gente que esté atada a alguien por compromiso, ¿no? Cuando se decía, o yo llegué a escuchar eso de pégame, pero no me dejes, ¿no? Y que las personas te humillan, te maltratan, te golpean, te minimizan, y la mujer es feliz. Porque mi mamá eso me decía, que este hombre le decía que si ella tenía que caminar a un lado, tenía que bajar la mirada, donde que mi padre era soldado, ¿no? Y sí había de que, como de que cuádreseme, ¿no? A pesar de que mi padre abandonó a mi madre, al tiempo cuando la volvió a encontrar, pues siempre mi mamá temerosa del qué dirán, porque en ese tiempo ser mamá soltera era así como que un escándalo, cabrón, ¿no? ¿Cómo una madre soltera? Y a lo mejor podría pasarse pues porque ella era ignorante, porque no sabía, porque la cambiaron por un borrego, por una vaca más seca, cabrón, que nunca dio leche, ¿no? Pero a estos tiempos ya nadie se espanta de nada. Hay gente bisexual, heterosexual, lesbianas, gays, a final de cuentas seres humanos, cabrón, ¿no? Yo no, en su momento cuando mi mamá me platicaba de esa parte, cuando le decían india patarrajada, cuando mi madre ya pues era un poco, pues ya se había adaptado a la ciudad, porque a mi mamá le costó mucho trabajo, mi mamá preguntaba qué era, en las galletas, cómo se llamaban, y ya sabía que eran galletas Marías o que era jabón de la gaviota, porque antes había ese que era con mucho clarasol y desperjudía muy bien la ropa. No sé si todavía exista el de la gaviota, ¿no? Ahora sé que nada más la gaviota, pues es la exmujer del presidente, güey, ¿no? Que por cierto, creo que también ya se le fue la gaviota. Pero ese tipo de cosas al tiempo, cuando yo era una niña. Cuando yo empiezo a crecer con una familia que no era mi familia, eres un niño y no entiendes las cosas. No entiendes por qué le pegan a tu mamá. No entiendes por qué casi le sacan un ojo y la mamá corre a las piernas del hombre y le dice, mi amor, no te vayas.
Te prometo que esto no va a volver a suceder. Como debe de ser. Yo no entendía el por qué vivir en un cuartito después de que yo tenía todo con mi otra familia, donde había una foto con un vestido blanco, donde había unas fotos de esas caritas que les hacen a los niños que le ponen limón para que hagan gestitos y después les dan un chile y después les dan una paleta, ¿no? Para que salgan bonitos, como los papás quieren. Porque qué bonito es llegar a una casa de una familia feliz, donde está ese retrato, donde te dijeron que ibas a estar en las buenas y en las malas, en las peores, aunque te toquen puras peores, ¿no? Pero decir, soy casada, soy la esposa, aunque le digan el pitirijas, el pitufo, el chale, ¿no? El borracho. Pero dices, soy la esposa. Las otras capillitas, las capillitas, pues como que no importan tanto, siempre y cuando tú tengas papelito en mano y demuestres que eres la esposa, la abnegada, la que siempre está en las peores, en las peores y en las peores. Entonces yo no entendía a esa edad porque tuve que cambiar de una familia bien, de un colegio de monjas. Yo no entendía por qué la gente te señala cuando eres pobre. Cuando yo fui pobre y cuando yo vivía en esa vecindad, fíjese, todavía sí había distinciones dentro de una vecindad. Porque todos los demás están más jodidos que tú, aunque vivas en el mismo lugar, ¿no? Como en los grupos. Ese está más, no, está re enfermo, ¿no? Pues no manches, de aquí todos están enfermos, no creo que venga uno sano esta noche, ¿no? Y se sorprenden, madre. Entonces, yo decía, híjole, la pobreza, la riqueza, pero qué feo es cuando eres un niño y vas a una partida de pastel y te dicen, tú ahorita no, mi amor, tú espérate tantito. Ahorita que pasen los otros niños, porque tú no traes buena ropa. Porque tú traes unos zapatos de esos Panam, tenis todos pinches rotos, y te dicen, usted no, espérese tantito. Y ahí vas con todos tus moquitos, todos tiesos, cabrón, con mis pinches colitas de chilindrina, una arriba y una abajo. Y qué feo es que te digan, espérate, y que te den lo último que queda del pastel y eso te lo lleva tu amiguito, el que te invitó a la fiesta, a su cumpleaños. Desde ahí yo empecé a sentir esa parte del rechazo. Pero yo no lo entendía, yo era feliz con tal de estar con los demás niños y meterte a la piñata y te raspas, más bueno, terminas de romper el pantalón roto que ya llevas. Pero no aprendía yo a distinguir ese tipo de cosas. No es lo mismo estar en un colegio de monjas donde las monjitas te llevan tu champurrado, tu conchita rellena de nata con azúcar. Y haces oración y te dicen que esa figura, ese Cristo que está ahí, así como te salva, así te puede castigar si te portas mal. Y yo recuerdo que en ese tiempo mi mamá Lucha, cuando yo hacía travesura, ¡a ver, Rosario, la mano! ¿No? Y yo estiraba la mano y ya llegaba así porque pues yo ya sabía. Yo solita iba ya, cuando yo hacía mi travesura, yo ya iba y ponía la mano, cabrón, ¿no? Y ya me decía, ¿qué hiciste? Y ya iba yo y la agarraba de la mano y la llevaba. Yo sabía que eran unos manazos o unas nalgadas. Pero mi madre no me decía así. Cuando yo empecé a vivir con mi madre en esa vecindad, porque siempre vivimos en vecindad, no era el del manazo. Mi mamá tenía manos así como que manos mágicas, que no sé de dónde le salían los dedos más largos y los enredaba así en mi cabellito y me hacía unas licuadoras. Y me aventaba. Pero como mi madre no quedaba satisfecha, iba por un palo de la escoba y me rompía los palos de la escoba. Era una señora tan linda y tan sorprendente que donde ponía el ojo, ponía el chanclazo. Y la bronca es que, bueno, ya te dio, pero la bronca es cuando no te da. Y que te dice, tráeme la chancla, no se rían, ¿verdad que sí? ¿No? Y te dicen, tráeme la chancla. El poder de la chancla. Y vas así como que despacito, ¿no? La bronca es cuando ya le das la chancla y te vuelve a agarrar de las greñas o de la oreja y pa, 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 hasta que se cansan las señoras. Y todavía te dicen, no llores. ¡Hijo! ¿No? Y estás entremorado, así de no sabes si gritar, te meas, porque yo me llegué a mear cuando me golpeaban, de la impotencia que me daba sentir los golpes que me daba mi madre. Más sin en cambio, tal parece que a eso se tiene uno que acostumbrar.
al putazo y a la sobada, porque después te agarran y te dan un peso para que te vayas a la tiendita por unos chicharroncitos o te vayas por una Lulú. Me acuerdo que en ese tiempo estaban los refresquitos Lulú. Y qué tristeza. Y digo qué tristeza porque tuve que adoptar por meterme al ropero. El ropero era el lugar más seguro para Rosario, porque yo entrando a esa oscuridad, yo sabía que mi mamá se iba a detener un poco porque ahí me metía yo a llorar. En ese tiempo estaba muy de moda la canción de la muñeca fea y yo me sentía la muñeca fea. Dice que escondida en los rincones, temerosa de que alguien la vea. Yo no quería que nadie me viera porque después de que mi madre me golpeaba, mi madre siempre me marcó. Siempre traía yo un pequeño arañón, las marcas de las manos. Cuando te dan las nalgadas y traen las señoras sus lindas y hermosas uñas y te las dejan todas en las piernas. O cuando meten el lacito así en el tambo del agua y te sacan unas llagas que ya no hayas por dónde meterte. Bueno, yo me quería meter atrás de la taza del baño, pero hasta ahí me llegaban los golpes. Era una desesperación que el día de hoy no he encontrado cómo expresarla. Normalmente siempre la expreso llorando por la frustración. Fui una niña muy frustrada, que al tiempo yo decía, yo voy a crecer. Yo voy a crecer. Pero cuando yo quería crecer, a veces era para ayudar a mi madre porque veía las golpizas que le daban. Porque a veces yo escuchaba cuando mi mamá se atormentaba eso de que, decía mi madre llorando, ¿cómo quisiera tener alas para sacarme a chingar a mi madre muy lejos de aquí? Normalmente eso lo decía mi madre cuando no había para pagar la renta. Normalmente desesperada lloraba y decía esa palabra. Pero yo no lo entendía, yo veía nada más la desesperación, porque mi madre siempre buscó de alguna manera alguien que la apoyara, un hombre que yo creo que yo me lo idealizaba como un Superman, un hombre que nos iba a sacar de esa vecindad, un hombre que me iba a comprar una televisión, un hombre que iba a cuidar a mi mamá, porque mi mamá siempre nos decía eso cuando llegaba un señor, o al menos a mí, yo que soy la mayor, yo lo recordé. Esa parte cuando te dicen, mira, este va a ser el hombre de la casa, el que nos va a cuidar, el que nos va a dar el sustento que hasta el día de hoy, hija, yo no les he podido dar. Y cuando mi mamá hablaba así tan bonito, yo decía, pues sí, a lo mejor sí, sí la quiere a mi mamá y nos está aceptando con nosotros. Cuando mi mamá decía, y miren que me está aceptando con ustedes, así era como si el Señor estuviera haciendo un gran sacrificio, como si mi mamá se hubiera sacado la lotería, ¿no? Encontrarse a alguien que te mantenga y que te quiera con todo y lo... Siendo una niña todavía de 7 años, yo no me imaginaba la capacidad de destrucción que tiene el ser humano. El ser humano, yo a veces digo que soy extraterrestre, compañeros, y alguna gente lo toma como con gracia, y yo no lo tomo como con gracia porque a mí la verdad mi mundo no me gusta. Nunca me ha gustado el mundo que me rodea, sobre todo cuando la gente se dedica a señalar y a señalar. Y cuando vives en una vecindad donde todo el mundo se señala, donde todo el mundo se pelea por un lavadero, donde todo el mundo ve la vida de los demás pero no ve la suya misma, como en los grupos, así, una cosa así, ¿no? Entonces... Putos. Entonces yo llegué a la idea de que así era la vida. Porque en las películas en ese tiempo, las de Pepe el Toro, en Nosotros los Pobres, así era lo que yo vivía en la vecindad. Esa pobreza, los borrachos, las chicas de la vida galante, las del tacón dorado, o sea, las putas. Ah. ¿No? Pero en ese tiempo yo no lo entendía. Por ahí había unas estaciones del radio de la XCW, unos programas donde yo empecé a escuchar muchas cosas. Yo escuchaba a Chucho el Roto y a mí me encantaba oír Chucho el Roto, ¿no? Cuando decía, viene Chucho el Roto en su caballo, ¿no? Y los truenos, y los perros, ¿no? Y tu imaginación viaja, cabrón. Y yo sentía que estaba en el acto. En el bosque, ¿no? Y se vieron los relámpagos. Y ahí viene Chucho el Roto y viene a matar a no sé quién. Y era algo fascinante para mí.
¿no? No se diga la taquicardia que yo sentía cuando escuchaba Calimán, cabrón. No mames, mi pinche corazón, era la hora de oír Calimán. Las historias de Calimán, cabrón. Mi mente era más fácil que se viajara en el radio que en mi vida. Porque yo ver mi entorno, ver que siempre estaban nada más mis dos hermanas, de que mi madre se iba a trabajar porque era lo que tenía que hacer. Yo no lo entendía, yo pensaba que mi madre nos abandonaba, tal vez como mucha gente piensa eso. Que los padres se van y te dejan con los abuelos y te están abandonando, o que te dejan encargada con la vecina. Yo recuerdo que hubo un tiempo que mi mamá me dejó con una vecina. Mi mamá le dejaba para que me diera de comer. Y la señora en esa vecindad me ponía en el lavadero, les daba de comer a sus hijos porque tenía puros hombres. Y a mí me daba las sobras de todo lo que dejaban sus hijos. Y era lo que yo comía. A pesar de que mi mamá le dejaba para que yo comiera. Mi mamá nunca lo supo porque la señora me tenía amenazada, porque también la señora me golpeaba. O sea, había golpes de la señora que me cuidaba, había golpes de mi madre, había el rechazo, había la humillación, y todo eso lo fui almacenando en mi cabeza. Llega por ahí un señor, yo fui violada a los 8 años de edad por mi padrastro. Mi mamá fue la primera vez que tomó. Mi mamá decía que ese señor no había sido capaz de hacerme eso. Y hasta que vieron la gravedad de lo que me había acontecido, por ahí decía, pues, ¿qué vamos a hacer con Rosario? La vamos a llevar al rancho. Me dijeron, por ahí no le digas a nadie, pues yo no podía ni hablar, casi me quedé un año sin hablar, sin poder caminar. Yo ya nada más lloraba, y lloraba, bueno, ya no era ni la muñeca fea, porque dicen que a la muñeca fea, pues la quiere la escoba y el recogedor, güey, ¿no? Pero pues yo ni eso. Y con esa gran tristeza, empezar a caminar, y todavía más señalada, porque en ese tiempo por ahí escuché que una mujer que no es virgen, no vale. Entonces, con mayor razón, otra vez otro putazo, y otra vez a la esquina. ¿Por qué? Porque ya no vales, porque ya no eres virgen, porque ya no estás apta para casarte de blanco, porque ¿quién te va a respetar? Porque no se lo digas a nadie. Yo a la primera chica que se lo dije, una compañera de la escuela, lo primero que hizo su mamá, dijo, no te juntes con Rosario porque es mala influencia. Te vuelves una mala influencia. Yo no lo pedí. Yo no lo pedí. Si era una niña de 8 años, que lo único que a veces quería era jugar, y ya no tanto jugar con mis hermanas, porque cambié una lagrimitas Lili y un muñeco pelón por cuidar a niñas de verdad. Niñas que sí lloraban y no se callaban, ¿no? Niñas que sí hacían del baño y pues había que cambiarlas y llenarte los deditos de caca, ¿no? De la de adeveras. Y empiezas a ser mamá y a tener el instinto maternal a una muy temprana edad. De hecho, dicen que las mujeres lo traemos. Yo no lo traigo, compañero. Yo quisiera decirles que soy una gran mamá. No, yo soy una perra. No la señora de los perros, yo fui una perra. Porque tuve la desfachatez de abandonar a mis 3 hijas. Dicen que hay perras, ¿no?, que cuidan a sus hijos, y hay otras que se los tragan. Pues yo si hubiera podido tragar, me las tragaba. Pero en ese tiempo, les digo, cuando yo era una niña y cuando eso me aconteció, y la parte del rechazo, yo decía, no puede ser posible que siendo con dinero, estando con mamá Lucha, yo tenga mi televisión, mi perro, me lleven a pasear a buenos lugares, los domingos a misa. Cuando yo vivía con mi mamá, pues, ¿quién te dice haga misa? Y cuando eres un niño, lo que menos quieres es oír misa. Bueno, yo no. Para mí era muy complicado entender que si el señor que estaba ahí, sangrado, clavado, herido, me iba a salvar a mí, pues si él no podía ni salvarse a él mismo. Yo tenía esas ideas. Y después decía, bueno, pues ¿cómo me va a castigar? Si es el Todopoderoso, yo a los 9 años ya de edad, pues yo ya no le tenía miedo. Esa es la verdad. No le tenía miedo porque decía, ¿por qué no me salvaste? ¿Por qué no me quitaste de aquí? ¿Por qué no le mandas un buen hombre a mi mamá? ¿Por qué no aparece mi papá y viene y me cuida? Porque eso es lo que yo le pedí a Dios.
que llegara mi padre por esa puerta, que extendiera sus brazos y que me dijera, ya llegué yo, hija, no te volverá a pasar nada. Eso siempre lo anhelé, pero la figura de mi padre realmente eran imaginaciones mías. Mi madre me decía que era un mal hombre, que la había abandonado, que la había ido a pedir, porque mi mamá siempre me platicó esa historia y yo sentía todavía más rechazo. Como que yo no era una hija deseada, cabrón, ¿no? Porque cuando mi madre se embaraza de mi primera hermana, mi mamá estaba muy enamorada de ese señor. Se embaraza de mi otra hermana y mi mamá estaba muy enamorada. Y ni decirlo de mi hermano, el más pequeño. Porque mi mamá siempre quiso tener un hombre, imagínense, y el último y el pilón hombre. Y de un señor que tampoco vivió con ella. Pero mi mamá estaba enamorada. Y cuando te dicen, es que por ti me cambiaron, es que por ti me abandonaron, es que por ti, y es que eres tú, y tú deberías de parecerte a la vecina fulana de tal, porque ella sí es inteligente, porque ella no dice groserías, y deberías de ser como tu prima. Ay, no, tu prima, mírala, verla con sus falditas hasta abajo de la rodilla, mira sus blusitas, sus colitas, ella sí se peina. Y te empiezan a comparar. Yo también me cagaba que me compararan. Y ya no tanto porque me peinara o no me peinara. Yo decía, bueno, la niña, la vecina, tiene a su mamá y tiene a su papá. Y a ella la llevan a la escuela. Ella sí tiene reyes. Ella sí tiene un árbol de Navidad en su casa. Y en mi casa no había eso. Y cuando por ahí empiezo yo un poco más a crecer. Y había una señora, doña Luy, que todavía existe esa señora, que fue muy amiga de mi madre, en paz descanse. Siempre ella escuchaba el radio y les digo que en alguna ocasión escuchó la venganza del Chucho al Roto. Y dice por ahí el ojo por ojo y el diente por diente. Y yo dije, yo también voy a hacer mi propia venganza. Vamos a ver la venganza de Rosario y va a ser el ojo por ojo y el diente por diente. Sin pensar que al tiempo, esa venganza o cuando tienes ese envenenamiento en el espíritu, se te regresa. Porque todo lo que yo en su momento creí que iba a hacer llorar a mi mamá, porque yo disfruté muchas veces diciéndole, pues ya que me cuidas, ya cuando era yo adolescente. Es que mira, Rosario, te vienen y te dejan como costal de papas, tocan y se echan a correr y casi casi te tengo que cachar. O sea, pues, ¿y ahora qué me cuidas, mamá? Cuando me tenías que cuidar, cuando me tenías que apoyar, no lo hiciste. Y era cuando mi madre lloraba. Y en algunas ocasiones sí he disfrutado de verla llorar. En algunas ocasiones es muy fácil decirle, ay, ya métete, mamá. Mira, ya es noche, ¿qué haces aquí? Porque me decía, es que ¿qué haces con esta bola de marihuanos? Pinches mugrosos marihuanos. No lo estoy diciendo a nadie de ustedes, ya no se van a tomar muy a pecho. Terminaron de ser mis carnales, era mi familia, con los que yo en algún momento yo lloraba, yo reía, yo cantaba, pero eso era a través de decir salud. Y te avientas tu primer trago y yo sentía las burbujitas de la cerveza así como que raras. Y empecé así como que a reírme. Y ellos estaban fumando marihuana. Por ahí se avientan unos churrotes así grandotes, cabrón. Y que la pipa de la paz y que corre para un lado y que corre para el otro. Y decían que le estaban quemando la cola al pinche chango, ¿no? Pinche chango debe tener el culo muy apestoso porque pues estaba muy culera, ¿no? Pero en esa ocasión, cuando yo pruebo por primera vez la marihuana, me acerco a un... O sea, el líder, el malo del barrio, cabrón. Un hombre tatuado, un hombre mal encarado, ¿no? De esas, que, pues, que son el terror del barrio, ¿no? Y lo veo llorando y lo veo en una esquina y me acerco y me dice, chamaca, quítate de aquí, hazte para allá. Y le digo, ¿qué tienes? Y dice, es que mi mamá me pegó. ¿Cómo que tu mamá te pegó? Sí, llegó anoche, la asaltaron, la violaron, le quitaron su dinero. Y llegó a pegarme su mamá, sí era prostituta. Y vivía con el padrote.
Y llegó el padrote, le pegó a la madre y le pegó a él también y traía así unos golpes así. De, les digo que cuando metes el cable en el agua y te pegan, pues se te hacen unas como llagas con agüita. Y me dice, pero pásame el periódico. Y me le paso el periódico y me dice, espúlgala. Pues, ¿qué espulgo? Y abro el periódico y ya veo la hierbita, que parecía como orégano, ¿no? Y que tenía que quitarle los cocos, y pues ya le quito los cocos, y por ahí chiflan, porque ya ves que los pinches marihuanos, cuando quieren, así como que levanten la piedra para que salgan las pinches cucarachas, pues chiflan, ¿no? Y por ahí chiflan, ya bajan un montón de cabrones, les digo que el Chale, el Pitirijas, el Pitufo, el Karate, el Pelos, el Tito, la Tita también, porque ya saben que pues donde hay un Tito, pues tiene que haber una Tita, ¿no? O sea, todos son putitos, pero bueno, son bien valientes porque traen un chingo de tatuajes, porque se paran los pelos, pues así era el molde. Creo que todavía sigue así el molde. Nada más que ahora pues ya son niños bien. Bien puteados también, pero bueno. Entonces, me empiezo a juntar con ellos, por ahí voy a una fiesta. Mi primera fiesta donde voy, ahí en la calle de Durango, una fiesta del Trisol. No manchen, mira una fiesta del Trisol, my man. ¿Sí o no? No manchen, o sea, era otra cosa, otro mundo. Aventarte el pasito matarrata, cabrón. Estar ahí con toda la gente, así como que te metes al slam y todo el mundo se avienta, da putazos y ya con una chela arriba y después de que ya le quemas la pinche cola al pinche chango, avientas el puto papalote, cabrón. No, por ahí decía en un video un güey, ¿no? Vamos a quemar el petate, vamos a echar a volar el papalote. Haz de cuenta que vas a tener un contacto directo con Santa Sabina, cabrón, ¿no? Un pedo así. Y estar en esa locura y sentirte como que la mascota, porque yo pues, era la más chica. Y no sentir miedo. Yo no sentía miedo porque sobre todo cuando me regalan mis primeras botas de casquillo, y me ponen mi primer pantalón roto y me regalan un chaleco con un chingo de parches que las lenguas, ¿no? Lenguas y eres Rolling Stone, eres anarquista, eres punqueto, rockero, mugroso, güey, ¿no? Pero tú perteneces a algo, cabrón. Y yo ya me sentía realizada. Pues una niña, imagínense, entre 10, 11 años. Yo por ahí a los 12 ya solita entraba la marihuana, solita entraba pues una mermelada de hongos cuando te vas al chopo, porque tenía que ir al chopo al conocer el mundo oscuro, porque ya había cambio de discos de los de acetato de petróleo y que cambiabas las chamarras y que cambiabas, bueno, no cambiabas los pinches trastes porque pues no, ¿verdad? Pero había cambio de cosas, los tocadiscos, cabrón, ¿no? Los Fisher. ¿Desde cuándo estoy? Lo comparto y no me acuerdo de la puta marca. Ahorita ya me acordé, ya me estoy conectando. Los Fisher, cabrón, ¿no? Eran unas madres que parecía como portafolio. Sacaban las bocinitas y ponías tus discos de 36, 25 revoluciones, cabrón. Y oías a Janis Joplin, cabrón, ¿no? No mames, o sea, era otro mundo. Otro mundo y estar con Crown, baby. ¿No? Y acá hay un toque de mota y un peyote. Ah, qué rico sabe el peyote, engajoso, medio amargo, baboso, cabrón, pero pinches alucines, ¿no? Purificándote, cabrón. Bueno, ya era yo hipiosa. Porque de una cosa pasas a hacer otra cosa. Andaba yo con unas chicas ahí que eran hipiosas. De esas que traen el cabello entre ceboso y sedoso, bueno, más ceboso que sedoso, cabrón, ¿no? Con guarachito, falda larga, cabrón, el morralito donde traes el Richardson. Porque en ese tiempo había, ¿sí o no? El Richardson, unas pinches botellitas azules bien bonitas. Bueno, ahora ya nos esmeran, ahora ya puro pinche perro, esas pinches tonallas, ya los haces. Ya, ¿no? Ya no le echan caché al pomo, cabrón, ¿no? Bueno, sí te puedes comprar un martel de 60,000+, güey, ¿no? Pero pues es como para tomártelo así como con gotero, saboreando bien, güey, ¿no? Está muy cara esa mamada. Y eso lo vi hace poco, porque por ahí Rosario se pone como que a ver la locura, porque traigo una locura sorprendente, cabrón. Pero yo decía, en ese tiempo, cuando empiezas con el Richardson,
cuando vas a las discotecas, porque también me gustó mucho ir a las discotecas, al Papas, al Lions, al News, al Newbilay, cabrón, el Circus, que vas a las discotecas, porque ya me gustaba ir a las discotecas, y en ese tiempo, por allá me recordaron que creo que era la entrada de a 5 pesos, el refresco de a 2.50, cabrón, ¿no? Y que pues ya con 10 varos, pues ya la hacías para entrar a la discoteca, güey, ¿no? Pero pues yo como era así como que una niña medio coquetona, porque con el alcohol te vuelves medio coqueta, güey, ¿no? Ah, o sea, como así como que dices, ay, hola, ya llegué. Y ves que está ahí la pinche madre esa que no te dejan pasar, y tú pasas porque pasas, ¿no? Te levantas así como que el ánimo, ¿no? Como que sonríes. Como que te contoneas, porque te llevas tus minifaldas, ya te llevas las minifaldas con tus zapatitos picudos. En ese tiempo se usaban mucho los zapatitos tipo Locomía. También estaba la moda de Locomía, estaba la moda de las flans, ¿no? Estaba la moda de los timbiriches. O sea, había mucho de dónde agarrar. Y para una persona que no tenía personalidad como yo, pues todo era bueno. Porque cuando me iba al Patrick Miller, sí me ponía mis pantalones de esos como que traes la bola de caca y el pañal, ¿no? Y tú levantas la pierna y yo me sentía bailarina, güey. Las luces, ¿no? Y bailas y sudas así como ahorita estoy sudando bien rico, ¿no? Y te aplauden. Y yo me sentía un artista. Empiezo a darme cuenta que las noches eran muy cortas, a pesar que en ese tiempo las tardeadas terminaban temprano. Porque empecé también a ir a tardeadas. Pero lo más bonito es cuando llegaba yo al News en la noche, los viernes. Hoy es jueves, no me salga con que el cuerpo lo sabe también en jueves. Porque ya el cuerpo lo sabe en jueves, en miércoles. Porque así era yo. O sea, para echar desmadre todos los días son buenos. O sea, no había quien me parara. Yo buscaba el lugar, porque los martes se cerraba, pero yo buscaba miércoles, jueves, y tenía mi bonches así para las entradas, ya ves que te dan cortesías de las damas, ¿no? Y vas hasta las coleccionas, porque de repente sí había unos dibujos padres, cabrón, sobre todo las del Polymarch, las del Sunset, ¿no? Que ponían, hacían unos dibujos muy padres, cabrón, ¿no? De las propagandas. Y ya tenía yo mi colección. Pero dentro de esa vida, que yo la sentía como que una vida de color de rosa, porque esa es la verdad, me juntaba con gente que no era tan pobre como yo, al menos eso yo pensaba. Me empecé a juntar con los del Angus, con los de las motos, porque qué rico es, así como que te paras bien la nalga, ¿no? Y te pones tus pantalones todos rotos. Y hasta le haces así, el pedo es cuando te bajas de la moto, ¿no? Pero mientras que estás arriba de la moto, te sientes la mujer más nalgona. En ese tiempo estaban las ombligueras, porque estuvo el mundial, ¿no? De la Chiquitibum. Mar Castro. Sí, y te sientes la Chiquitibum. Subida en tu carabela, ahí en la zona rosa. Fantástico. Yo me sentía fantástico, soñada. Y más cuando puedas decir tú sí, tú no. Sí, porque pues no te vas a subir a una bicicleta vagabundo. ¿Ah? Ya cuando te subiste a una moto, yo, porque a lo mejor yo soy muy vanidosa, o era muy interesada, como fui muy pobre y muy jodida, siempre quise escalar y buscar lo que yo no tuve, y juntarme con gente que sí tenía. Porque no es lo mismo quien te invita, les digo, un Richardson, a que te vas a un antro y te empiezas a tomar unas medias de seda. Porque pues eres damita, eres princesa. Y las princesas pues toman margaritas, ¿no? Medias de seda. Unos besos de ángel. Bueno, son besos de un chingo de güeyes cuando ya andas hasta la madre, ¿no? Pero tú empiezas a pedir unos besos de ángel. Y tomas así bien rico tus cócteles. Salud. Que conste que no las quiero meter en ansiedad, ¿eh? Porque después vienen los mopeds, ¿no? Los mopeds que agarras y ¡pam! Y un, dos, tres, y te los chingas, y te alborotan la cabeza, y tocan los silbatos, y te hacen un pinche desmadre, terminas toda así, toda pendeja, pero dices, el otro, ¿no? Y porque te ponen una tirita así de mopeds, a ver cuántos alcanzas a chingar.
estás vomitando. Si pasas el reto, todavía te paras y ya ven que ponen el suero ese con la pinche manguerita. Y ahí le he chupas y vi que sabe la madrina. Sí, como no recordar. Y esa es la parte bonita cuando uno recuerda. Cuando te puedes reír de tu enfermedad. Pero dice que el dolor es opcional. Que es como cuando te duele una muela y te compras una pildorita, un trinkiller, ¿no? Nada más te... Te avientas un Monster con una Sedalmer y dices que ya subiste a la tercera dimensión. Cuarta. No, es que el proceso es corto. La locura y al tiempo, porque yo sí creí en esas partes, te metes peyote. Bueno, yo. Pruebas la marihuana, pruebas el peyote, pruebas los hongos, pruebas los ricos pericos. Qué ricos son esas madres. Pero el pedo es cuando empiezan a aparecer cosas al lado tuyo y dices, no mames, este estéreo, ¿de quién es? ¿No? ¡Me lo trajo! Y volteas para el otro lado y dices, ay, unas llantas. Y después, ¿sabes? Ahí al otro día que al pinche vecino le quitaron las llantas a su pinche bocho. Que le volaron las bocinas y el estéreo unas cuadras al ladito, ¿no? Porque yo no ha de haber sido el otro güey, me las di a guardar. Sí, ya basta, te empieza a ir la memoria, ya no te acuerdas cómo llegaste. Yo le decía a mi mamá, no te fijes cómo vengo. Fíjate que ya llegué. ¿No? O sea, no la hagas de a pedo. Sí, hay señores que se van por los cigarros y ya no regresan. ¿No? Entonces, ¿qué de raro tiene que un adolescente se divierta? Que le diga a su madre, no te metas porque es mi vida. Qué bonito se siente cuando le dice uno a su madre. Ay, mamá. ¡Es mi vida! ¡No te metas! Y tienes 13 años, cabrón. Y ya sientes que haces de tu pinche vida un puto papalote. No, yo no soy libertina. No, nada más sientes que el pinche culo te abandona, pero no eres libertina. Pinche culo alegre, ¿no? Salgo a divertirme, mamá. ¿Quién te dice si con el hombre que me case me va a dejar salir? ¡Entonces déjame salir! Como si esa madre se te fuera a desvielar. No, pues no. Pero tú como te quieres comer el mundo a puños, rápido. Porque el adolescente todo lo quiere rápido. Y cuando ya probaste tanta droga, por eso dice que somos obsesivos y compulsivos. ¡Culeros, no! Pero bueno, obsesivos y compulsivos, para que no, el término no se oiga así tan feo. Porque la litura, pues te lo desglosa bien bonito. Que eres ingobernable, irreverente. Ay, le habían puesto, para puro hijo de su pinche madre, güey, ¿no? Porque esa es la verdad. Cuesta mucho trabajo darte cuenta cuando realmente llegas a un fondo de sufrimiento, porque todavía piensa el alcohólico, el drogadicto o el enfermo emocional que no tiene pedos. Hay gente que dice que sí se quiere morir, ¿y qué? No, yo nomás soy neurótica y en tu pinche cabeza estás generando, ¿cómo le parto a la madre? No, sí, pero ni madre, es que lo voy a hacer pinche guisado que le gusta, no, que se chingue. ¿No? Y que me ruegue. Ah, sí, ¿eh? ¿Qué tienes? Nada. Ay, Pinocho. Oye, ¿por qué no me hablas? No me pasa. Oye, es que vamos a ir allá. Ve tú. No duele la cabeza. Y te estás atormentando en las pinches comedias, cabrón. Ah, no, casos de la vida real. ¿Cómo sufres a pinche gente? Tú no sufres. Si vieras la pinche devastadora debilidad que tienes, pinche chilindrina, cabrón. Pero no, no tienes pedos. No tienes pedos. Un poco neurotiquita. Un poquito. Ya me encomendé al Señor. Mi Dios, mi poder superior. Ya puse mis alabanzas. Estoy arborizada.
Por eso le digo que eso de la tercera dimensión iba con calma. Iba con calma porque ya después te sientes bien elevada. Hablas con él. Él te contesta. No manches, si Dios te contestara, él te hubiera mandado al limbo, cabrón. ¿No? Por pinche chilindrina de berrinchuda. Pero les digo que yo en ese tiempo no entendía. Entonces, en mi mente, con tanta droga ya, habida y por haber, yo decía, pues así es la vida. Porque en la vecindad les digo que sí existían esas chicas, las del tacón dorado. En mi vecindad sí había gente que era drogadicta. En mi vecindad había gente que por menos de que te voltearas a ver, ¿qué me ves? ¿No? Y ese de qué me ves era tiro seguro, ¿no? Y eso de que la señora, mi madrina, le decía en las 5 de la mañana, ¡órale, pendejo y pobre de ti, donde no me llegues con el gasto, pero vas a ver, cabrón! ¡Ustedes, pinches huevones, ya párense! A las 5 de la mañana, una señora muy linda, yo decía, ¡qué bonita familia! Ah, pero los domingos salían bien bañaditos, bien arregladitos con sus hijos, mi padrino todavía medio crudo y pedo, y se iban a misa. Y yo decía, qué bonita familia. Así ha de ser el amor. Porque todas las familias vivían, les digo que casos de la vida real se quedaba corto. Y así eran en todas las casas. Pero ¿cómo presumían esa foto del vestido blanco? ¿Cómo decían? Yo soy la esposa de ese, aunque todos los viernes fueran por ellos a la esquina y los metieran a punta de chingadas al marido. Eso se destila. No sé si ahora. Ahora ya no. Porque ahora yo creo que ya los hombres son autosuficientes. Las mujeres dicen que son bien luchonas 4x4. Que ellas no dependen de un hombre. Mira, yo solita irá. ¿Verdad, hijos? ¿Quién paga? Mamá. ¿Quién trabaja? Mamá. ¿Quién puso para la casa, mi amor? Esta es mi casa. La Infonavit, pero es mía, ¿no? ¿Y presumes que tú eres la mamá luchona 4x4, la independiente y la pinche loca que se pasa abandonando a sus hijos, primero con la mamá, después con la suegra, después con la tía, porque también las mamás 4x4 tienen derecho a divertirse, ¿no? Trabajaron toda la semana. Bueno, no saben si sus hijos tienen pie plano, no le cortan ni las uñitas de los pies, pero son bien luchonas. ¿Y cómo pagas sentimientos de culpa? ¿Llevándolos a la plaza? Que se coman una hamburguesa, porque como estás cansada, no vas a saber comer en tu casa. Y ahora, como cada quien, los niños traen su celular y se fugan en sus videos con la pinche vaca Lola, ¿no? Bueno, creo que la canción no me la sé más yo, porque en todos lados oigo la pinche vaca Lola. Y ahí los tienes apendejados con su pinche celular. Les digo que antes era como antes, decía, antes como antes y hoy como hoy. Pero yo sigo creyendo que el amor no existe. Yo sigo creyendo que en esa parte de mi infancia donde yo podía haber hecho muchas cosas, porque yo llegué a pensar que yo no iba a ser tan pendeja como las demás. Que yo, la princesa, sí me iba a casar con un hombre que me pusiera una criada. Porque las princesas tenemos que tener criada. Las princesas, pues, no hacemos nada las pinches princesas. ¿En qué cuento han visto que las pinches princesas? Solamente la de Blancanieves, güey, ¿no? Pues se va bien rayada con su pinche príncipe güerito, así pomponcito, ¿no? Cuadradito, bonito. Ahora ya no hay princesas, de esos príncipes, cabrón, ¿no? Y dentro de mi fantasía, yo llegué a pensar que así iba a ser mi vida. Drogándome en las fiestas, en los desmadres, porque era fácil, no era muy difícil ponerte una minifalda y meterte a un antro. No era muy difícil que alguien te invitara a una copa. No era muy difícil cuando eres joven hacer lo que se te echa tu pinche gana y reclamarle a la gente y a la vida. Porque eso yo pensaba cuando estaba drogada y alcoholizada. Yo le reclamaba y le decía, Dios, si es cierto que existes, baja. Demuéstrame que existes.
que al tiempo, compañeros, muchos saben mi historia, el enamorarme de una persona mayor que yo, por buscar el apoyo, por buscar la protección, un señor que me llevaba 18 años de edad, después de que ya me volví más alcohólica, más drogadita, enamorarme de un güey dentro de un operativo y salir embarazada. Y después, en otra ocasión, nuevamente, ya con la droga bien arraigada, o sea, enamorarme del dealer. A lo mejor no era muy feo, pero tenía lo que más me gustaba, que era la droga. Yo me apasioné ese mundo de los alucinajes, cabrón. Las reacciones que tenía mi cuerpo, porque yo me convertí en un monstruo. La verdad es que no es porque no sea tan mal parecida o bien parecida. Las apariencias se engañan. ¿Qué traes en tu mente, cabrón? Un pinche monstruo muy cabrón. Ahora entiendo por qué esa mamada de Mr. K. Cuando estás nada más a la defensiva, cabrón. Y ya no es el ojo por ojo ni el diente por diente. Porque yo llegué a pensar que todos los hombres estaban cortados por la misma pinche tijera, cabrón. Y a huevo que me quería vengar. Porque a mí el que me la hace me la paga, güey. Y en la calle, cuando te tienes que aventar un tiro. Y en la calle, cuando tienes que sacar la casta, porque si no te van a partir tu madre. Y ya traer la chorla, las bujías y terminar en la cárcel. Porque tuve que llegar al reclusorio norte, donde vi muchas mujeres morir. Pero esas alucinaciones, cuando ya empiezas a escuchar las vocecitas que te dicen, mátate. Y cuando ya empiezas a despertar en el parque con los del Escuadrón de la Muerte, y ya al otro día, pues ya quieres una canelita. Y ya al otro día te vas con los del Escuadrón y ya vas con tu cajita para ver quién te da una verdura en el mercado. Y ya empiezas a levantar la mano y a pedir un peso. Y llega un momento en mi vida que con 35 kilos de peso, jorobada y chimuela y dada a la verga, pues la gente no te da un peso. Porque la gente critica a la gente que está enferma, a la que trae sus perros, a la que trae sus bolsas de comida echadas a perder. Y yo con 12 perros, imagínense. Y eso que yo no les dije, síganme. Dios nunca le dijo a sus apóstoles, síganme. Pero ellos decidieron seguirlo por algo. Es tanta la necesidad del enfermo. Por ahí escuché hace rato un comentario que los grupos de cuarto y quinto paso no sirven. Yo creo que nadie llega ni antes ni después al lugar indicado. Por eso les decía yo, y entré con la idea de que yo fui a una feria. A mí me fue de una manera en la feria. Ustedes han ido a otra feria y nos ha ido de diferente manera, pero dicen que somos como calcas al carbón, que traemos el sentimiento y los instintos descoyuntados desde muy temprana edad. Porque a veces dicen y critican, es que ¿por qué hablan de tanto sexo? Es que ¿por qué hablan de tanta porquería? Pues estamos contaminados, el mundo está contaminado de un chingo de basura, de muchas cosas que tenemos, nuestras reservas mentales, emocionales, que al tiempo eso nos hace ser un pinche monstruo, porque no perdonamos, porque no somos tolerantes, porque somos criticones. Por eso les dije que habían puesto, para puro hijo de la chingada. No hay buenas personas, cabrón. ¿A poco sí le dejabas todo a tu hermano? Le dices, hermano, ahí está mi casa. Todo lo que me he hecho en este tiempo, te lo regalo. Si ves a tu hermano torcido, ni madres. No, ese güey por pendejo. Yo le dije, vente conmigo, hermano, no quisiste, estás como los pinches cristianos, ¿no? Si estás con ellos en su religión, te apoyan. Y si no, pues no eres hermano. O sea, ya te chingaste, ¿no? El ser humano es así. Cada quien, se decía mi mamá y decía bien, cada quien se rasca como puede. Pero somos muy buenos para criticar. Ay, hija, vamos a ir a casa de tu tía. Póngale la mejor ropa a los niños, porque ya ves que tu tía comes de pinche criticona, ¿no? Y vas en familia, ¿no? Sí, míralo, ¿ya viste? Ay, y dice que le va bien. Pues no veo, no veo, porque ve sus pinches hijos, de los pinches tenis todos dados a la verga. ¿Y ya viste?
Sí, ya va a empezar a tomar. Sí, no, mejor ya vámonos. Ay, no. Para vivir esos tipos de cosas, o sea, se te olvida quién eres. Y deja de lo que quién eres. ¿Se te olvida de lo que pasa por tu pinche monstruosa cabeza? Si nada más criticas. No hay armonía en tu corazón. Lo dudo mucho. Y podrás haber escuchado tus pinches alabanzas. Y podrás decir a todos, así como cuando sales, ¿no?, de la hacienda, soy libre, así como Frozen, ¿no? Ha nacido un nuevo bebé. No, pinche bebé viene bien contaminado, cabrón. Un chingo de reservas en la mente. No sabes perdonar. Porque cuando te hacen emputar y te sale lo chilindrina, te acuerdas de pelo, santo y seña. Y te acuerdas que llegaste con la camisa toda con aquí, con viré. Y me dejaste, que quién sabe qué, puro pinche perfume. Llegaste oliendo perfume barato. No manches, pinche perfume. Por eso llegó oliendo a perfume, porque era perfume caro. Más caro que el que tú traes y... Pues por eso no se quitó el aroma. Tenía buen fijador, ¿no? Y te acuerdas. Pero tú estás ahí porque quieres. Nadie te obliga. Ahora la gente no se separa porque si te separas, ¿cómo le vas a dejar a la esposa a la mitad? No, mi trabajo me ha costado. Y si eres una mamá luchona 4x4 como yo, ¿no? Que le dejo a los niños, eso sí que se los lleve. ¿Sí o no? Total, soy joven. Y bien luchona. Que se chingue él. Si lo que ha hecho, lo ha hecho gracias, porque no ven que dicen que al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Sí, tú estás al lado, pero pues nada más por chingarlo. Nada más estás esperando a ver a qué hora saca la cartera y si trae un billetito de 200 ahí entusado. Perdón, estoy... Es del otro grupo. O sea, cada quien ve sacar su propio beneficio. Entonces eso no es de una buena persona que está arrepentida. Ahora, ¿para qué quieres estar con alguien que no te quiere? Yo por ahí déjenme decirles que mi mamá lucha, todavía vive mi mamá, genética no. Ella tiene 73 años de edad. Es viuda, bueno, fue viuda. Sigue siendo viuda porque creo que esos títulos siempre son los mismos, cabrón, ¿no? Lo bueno es que los de puta se quitan, ahora ya son poetas. Pero bueno. Ya era viuda y ya tiene novio. Mi mami tiene su novio. Y digo, bendito sea Dios que puede ser una señora de 73 años que se arregla, que se va a la iglesia con su noviecito, se va a echar su tamalito, su atolito, tiene quien le lleve una rosita, quien la procure, quien la cuide, pues si no hay edad para el amor. Ahora yo creo que hay cierta edad donde ya no piensas nada más en... ¡Pues no! ¿O sí? Todos. Sí, aunque sí. Perdón, estoy equivocada. Sí. Todas levantaron la mano que no hay pedo. Bueno, está bien. Vamos a cambiar las reglas del juego. Es que es eso. Cada quien tiene sus propias reglas. Cada quien juega como le conviene. Difícilmente un alcohólico y un drogadicto pierden. A un enfermo no le gusta perder. Empatas, pero no pierdes. Sí, a huevo. Porque les digo, y eso que somos bien espirituales. No, hay que balconear la mente, la realidad, cabrón. O sea, ¿cuánto te conviene estar con alguien? ¿Realmente no le pierdes? Porque, ¿qué crees? Que creo que lo más valioso es tu vida. Y si la vida la vas a tener al lado de alguien por compromiso, por beneficio, eres hombre o mujer al lado. Porque la juventud se va rápido. El tiempo no perdona. ¿Y qué vas a hacer con tu vida? ¿Pura puta apariencia? Está muy cabrón. Porque, ¿qué crees? A la gente nunca la vas a tener contenta.
La gente siempre te va a estar señalando. Bueno, para empezar, porque estás en un puto grupo, cabrón. Nada más por eso. Es que ya siente que llegó al pare de sufrir. Es que van y van a pinches juntas y juntas y no juntas nada. Y es que van a la pinche hacienda y míralos cómo viven. Y es que van puro pinche maruchán, tratamiento maruchán, y no saben ni lo que es hablar con el poder superior. ¿Quién les dijo que con él sí hay una comunicación? Pero Dios es energía. Por ahí ahorita me invitan que a compartir con la armadura de Dios, y ahorita me dice mi padrino, tienes que leer, no manchen, hay cosas que no se leen, hay cosas que se sienten. ¿Cuándo van a sentir de verdad? Porque para resentir es una idea fija que tenemos en la mente, que la vuelves a trabajar, la vuelves a generar y la vuelves a traer a tu espíritu. Somos materia, somos espíritu, somos carne. Pero ¿cuándo te vas a depurar, cabrón? Entonces tú eliges hasta dónde es tu fondo de sufrimiento. Rosario, llegó un tiempo que solamente la gente se compadecía, y cuando le hacían de comer para sus perros, Rosario comía. Pero yo ya no estaba dentro de mi espíritu. Nada más era la materia, me volví como zombie, divagando para una colonia, para otra colonia, estirando la mano, cantando canciones con mi muñeca de trapo, cabrón. Pero ya no estaba mi alma dentro de mí. Incluso yo ya pensaba que me iba a morir así, siendo la Chupitos, la loquita de la calle. Por eso digo que mi mundo no me gusta. Y no por lo que haya hecho yo conmigo, porque la única que tuvo la culpa fui yo. Yo decidí. Yo decidí bailar, yo decidí cantar. Yo decidí decirle a mi madre, no te metas en mi vida. Yo decidí. Es más fácil decidirse a lo malo, a matar, a hurtar, a robar, que hacer cosas buenas. Porque hacer cosas buenas cuesta. No fue tan fácil. No fue tan fácil en su momento, cuando yo me encuentro de esa manera, con 35 kilos de peso, jorobada, chimuela. Cuando ya los cables se me pegaban, pues ya, ¿dónde vas? Y ya no es el síntoma tanto de lo que te metes, ya vienes dañado. Ya tienes esos vacíos existenciales, pues ya no te acuerdas ni de tu nombre. Ya no sabes si pasó un año, si pasaron dos años. Y eso es lo que a veces me atormenta, porque los recuerdos han llegado. Y me causa cierto dolor. Ya sufrí ciertas cosas. Y ahora también creo que es opcional. Porque tengo un programa. Yo no puedo volver a consumir, cabrón. Nazca quien nazca. Muérase quien se muera. Porque mis hijas van a ir. Y a veces he llegado a pensar, cuando tengo una casa voy a ser feliz. Cuando tenga una pareja voy a ser feliz. Y los hijos se van a ir y te vas a quedar con una pinche casota, cabrón. ¡Sola, güey! Y estando con alguien que nunca te quiso. Y viviendo siempre con la puta apariencia, cabrón. Y viejo. Y enfermo. Y enfermo. Y pensando que sigues estando bien, porque uno se mete esas mamadas en la cabeza. No pasa. Oiga, padrino, es que usted vive solo, pues qué onda, échale acción. Sí, a huevo. Tienen ahí guardado lo de la pensión, bueno, están guardando. No compran la puta caja, porque creen que sus hijos se tienen que hacer responsables de ellos, porque como le dieron todo a los hijos. No, no chinguen, compren un pinche pedacito ahí, cómprense su pinche caja, aunque la tengan atrás, en la pinche sotehuela, tápenla chido. Sí, eso es lo único que saben que va a llegar. O sea, la muerte espiritual ya la tenemos. No pasa nada, ¿verdad? Prepárate. A mí me dijeron, prepárate, Rosario, para lo peor. Para la crítica, para el qué dirá, porque a la gente me critica. Con su puta madre. ¿Qué porque ya andas aquí? ¿Qué porque te tomas fotos con fulano? Bueno, hasta me han bloqueado.
¿Y cómo sufro? ¡No mamen! ¿Cómo sufres cuando te dejan en visto? ¿Cómo sufres? ¿Eh? Por mamadas. Es que, ¿qué crees? Ya no pertenezco al club de las mujeres engañadas, güey, ¿no? Porque tú quieres pertenecer a ese grupo. Es que mi marido ahora sí ya se está portando bien. Y le buscas y le buscas y le mueves el puto celular, lo hueles, lo escaneas, le haces así. ¡No, nada! Y sufres por eso. Digo, ya para de chingar. Ya se porta bien el señor, que no es lo que querías. Es que ahora es aburrido. Ahora ya no sale. Ahora de todo me avienta sus pinches 12 pasos y ya me tiene hasta la madre. No mames, pues qué chido, ya hay puente de comprensión, ¿no? No, que lo comprenda su pinche madre, güey, ¿no? Ahora ya nada más quiere ir a la puta hacienda. Ahí me trae como pendeja ahí en la cocina sirviendo. Yo que quiero estar en mi casa porque mis patitas me duelen. Pero pues no todo sea por solidaridad, cabrón. No mames. ¿Ya ven? Y el mexicano, de todo, se caga de la risa. Se quemaron los pinches guachicoleras, te cagas de la risa. No es que se lo merecían. Y todo el mundo como pinche juez, sí, es que estuvo mal, que no mames, ¿no? Después nos dejaron cuántos días sin gasolina. Bueno, no tienes ni coche y te le estás haciendo de apelo. Y sufres por eso. ¿Sí o no, padrino? Y eso nos duele. ¿Pero qué les dijeron? Quítense de ahí. Ah, no. Y iban con sus pinches bandejitas y iban. ¿Cuántas veces te han dicho quítate la puta soberbia? Ah, es que es lo que me caracteriza, ¿cómo me voy a quitar? Es como quitarme mi escudo protector. Yo buena gente, no. Y pones tu pinche cara así como de perro con rabia. Y emputado toda la vida. Oiga, padrino, usted es el que lleva más tiempo, por favor, le echamos humildad, mire que vamos a hacer una cadena, porque el compañero... No, háganlo ustedes, yo tengo contacto directo con él, yo ahorita le hablo y le digo, señor, hágase tu voluntad, ¿qué crees? ¡La pinche voluntad de Dios no te gusta! Y se la vas y se la haces de a pedo, o por fin que sí se haga su voluntad o que se haga la tuya. ¿Quieres ser siempre el mediador? No, hija, háblale a tu hermano, ¿no? Porque pobrecito de tu hermano. Sí, ya sabes que tu hermano está medio pendejo, pero ya háblale. Porque somos una buena familia, ¿no? Y los papás reconcilian a los hermanos. Y quieren dar buenas sugerencias. Y los papás se duermen en cuartos separados. O sea, ¿cómo es eso? Como que no concuerda. O sea, ¿sí te amas? ¿No te amas? ¿Te perdonas? ¿No te perdonas? Ah, es que así solamente vivimos todos en santa paz. ¿No? Cada quien en su espacio. ¡En su pecera! Ay, no mames, pues ya pónganse pedigrí, cabrón, ¿no? Porque no somos iguales. Eso dice la gente. Ah, no, esa es canción. ¿No? Sí, no mames. Y realmente la gente no deja de sufrir. Vas con los cristianos, te meten en la puta pileta y te dicen, ya vieron a Cristo, y te meten y te sumergen. Con la canción de Sumérgeme. Para que vaya acorde, ¿no? Y tú, no, ya te están ahogando, pero otra vez. ¿Estás viendo a Cristo? ¿Ya viste a Cristo? ¡No! Bueno, ya dice, sí, ya lo vi, se me están ahogando. Y así te dicen en la hacienda. Ahora sí ya, hijo, dejaste todo. Sí, padrino, ya lo enterré. ¿No? Sí, algo
le recuerda. No, pinches asesinos. Nada más se pasan a la hacienda matando gente, no chingue. Pero los matan hoy y los desentierran mañana. Ay, no, es que no me puedo ir tan ligero, señor. No, déjame, quedo con esto, porque si no, ¿cómo regreso a la hacienda si ya llevo 16 escrituras de la misma mamada? ¿Verdad que el sufrimiento es opcional? ¿Verdad que el dolor es opcional? ¿Verdad que el orgullo es opcional? ¿Verdad que la gula es opcional? ¡Ah, pero cómo tragas! ¡Estás deprimida! Pinche vieja golosa. Así deberías de hacer para hacer pinche quehacer. ¡Deprímete! ¡Ponte a limpiar compulsivamente! ¡Sácale brillo, pinche cenicienta! Pero no. ¿Verdad que pendejas no somos? Es que... Sufro mucho, comadre. ¡Sí, güey! Pero no lo vayas a decir, comadre, por favor. Yo soy fuerte. Y ya llega, ¿no? Y el hombre... Es que me duele la cabeza. Si te dice de comer, mi amor, y come, ¿no? Y te vas al cuarto. ¿Qué tienes? Me duele la cabeza. No tienes ni madres. ¡Y te tomas un chingo de chochos! ¡Y de eso no hablan! ¡Y de eso no hablan! ¿Ya se postró? ¿Es necesario? ¡Hijo de su pinche madre! ¿Ya hizo su décimo paso? Hoy te busco aquí. ¡No, no hay tutoriales para hacer el décimo paso si no lo buscabas! Más rápido y le ponías ahí palomita like. Ya lo hice, mi décimo paso, rápido. Si ahí veo, o sea, la armadura del Cristo. Ahí veo cómo tengo que trabajar mi cruz de sobriedad. Pero no, te pones a ver los pinches tutoriales. A ver cómo te tienes que pintar la puta ceja. No, no buscas cosas buenas. Ay, voy a buscar un tutorial. Ay, le voy a hacer algo de comer diferente a mi marido. Y ahí te vienes con la pinche cuquita esa que hace las putas recetas, cabrón, ¿no? Ay, no, mejor no, porque no tengo todo lo que pide y pide un chingo. No, no ves esos pinches chilaquiles, además pinche borracho. Con sus chilaquiles y su carnita sales feliz. ¿Ya ves cómo nada más sufres porque quieres? No se trata de ser tan sabio. Imagínense. Yo estoy re loca y el otro día me puse a ver y comparé esta parte de Atila el Bárbaro. Dije, no mames, en los grupos hay mucho Atila. El grupo de los unos, cabrón, ¿no? Pinches tribus impresionantes, cabrón, que en su momento destruyeron, pero así como destruyeron, así construyeron un nuevo imperio, cabrón, ¿no? Que ese puto no era tan malo después de lo que parecía. Y así es el enfermo, no es tan malo. Medio pendejo. Pero malo no. No sabe tener carácter. Sufre por no saber decir no. Pues si no te quieren a la verga y ya. ¿Cuál es el pedo? A veces hay que perder para ganar. Pero como no te gusta perder, les digo. ¿Qué crees? No sabes a veces el pinche alacranzote que te están quitando de encima. Pero tú, ay, no, es que la foto de mi matrimonio. No mames, ya no me va a dar despensa. Pensión alimenticia, hijo de su pinche madre. Y después todavía me traía a las niñas los fines de semana. ¿Sí, padrino? Ya no. Tengo ganas de cagarme. Fueron los pastes, padrino. ¿No comió? No mames. Y esto es el pan nuestro de cada día. Así vive nuestro mundo. Por eso no quiero ser de este mundo. Porque cuando hablo de este tipo de cosas, compañeros, que parecerían bien bonitas y bien chuscas, digo, ¿cuándo el ser humano se va a dar el valor? Porque si aquí te dicen que hacen hombres y mujeres ya de veras, no los veo.
Te conformas con las migajas. No cambias de carro, porque pues el que está ahí, pues todavía funciona. Teniendo la capacidad, cabrón, para tener un mejor carro. Teniendo la capacidad para ir a lugares mejores. ¡Haz una puta tanda! Pero uno, como no te llevas bien con la familia, no vas a ir con la pinche chusma. Y como no te vas ni con la chusma, pues no sales ni contigo. Y como estás bien acomplejado, pues menos. Es un pinche dime, te digo, te contesto, te la guardo, te perdono hoy, pero mañana me la pagas y vas a ver. No mames. ¿Cuál pinche comedia esa de destilar tu amor? Eso nada más pasa en las comedias. Aquí es destilando odio, rencor, pinches pasiones rastreras, cabrón. Hay que vivirlas para saber. Si no, ¿cómo vas a padrinar? Imagínate hasta que no lo vives. ¿Y qué crees? No recapacitas. No reflexionas. Porque no hay pedo, sí hay que tener errores. Pero dicen que nuevos. Pero tú con la misma. Ay, madrina, ¿qué crees? Ya se me está quitando el numerado, ¿verdad, madrina? Sí. Es que ya me vino a ver. Y es que ya va a regresar a la casa. Hija de tu pinche madre. Pero no, que te pegó, que era un culero. Sí, madrina, pero ¿verdad que ya se me está quitando el numerado? Sí, hija, lo morado se te va a quitar, pero lo pendeja no. Oiga, madrina, ¿cree que yo pueda encontrarme al amor de mi vida? Si te amas tú, puede ser que sí. Porque no se ama a sí mismo, así tenga lo mejor. Y Diosito te lo ponga aquí. Si tú no te amas, ¿qué crees? No le vas a dar el valor a la otra persona. Porque estás acostumbrada a destruir. Estás acostumbrada a las migajas, cabrón. Entonces, ¿cuándo te vas a amar? Porque la persona que se ama y que sabe decir que no, la persona que al mismo tiempo así te duela un chingo, tiene dignidad, dices no, solo por hoy. Solo por hoy. Y es preferible que te duela una noche, una semana, la siguiente hacienda y la siguiente hacienda, no hay pedo. Pero ¿qué crees que te va a pasar? Y al tiempo te vas a dar cuenta de las cosas, porque todo pasa por algo. Mi madre, el día de hoy, gracias a Dios, está en el cielo. Y yo decía, Señor, ¿por qué te la llevaste? Si yo la amo, la necesito, ahora no me drogo. Y se la llevó, cabrón. Y ha sido algo con lo que he tenido que trabajar, con su ausencia. Pero yo ya no puedo darle vuelta, cabrón. Y eso me duele. Pero el día de hoy aquí está una señora que yo le digo que es mi mamá. Porque yo puedo adoptar a mi familia, cabrón. Porque Dios me da esa facilidad de sacarme de la mierda y ponerme en un lugar bien. Pero a mí siempre me ha gustado la mierda. Y así tener lo mejor, no lo vas a valorar. Así Dios te diga, mira, hija, ya no estás como ayer. Sí, estás chimuela, chayito, medio dada la verga, pero tus hijas están bien. Sí, trabajas, haces lo que tienes que hacer. No como mamá luchona, porque esas son mamadas. Cada quien tiene que hacer lo que tiene que hacer. Hay responsabilidades y hay deberes, cabrón, pero a veces confundimos esa parte. Hay cosas que son nuestro deber, pero hay cosas que son nuestra responsabilidad y que no le puedes decir que no. Pero también hay que aprender, cabrón, que todo llega hasta un límite, cabrón. Nadie es Madre Teresa de Calcuta, creo. Queremos ponernos el estandarte, güey. Pero la vida no es así. Yo no puedo ir a sacar a mi madre, a lo mejor ella me ve, no lo sé. Yo no sé si esta alma ha estado en otros cuerpos. Si esta sea mi tercera vida, mi cuarta vida. Ahorita le decía la quinta dimensión y ahí dicen que hay una octava.
Eso no lo sé. Yo lo único que sé es que lo que veo no me gusta. Que a veces lo que siento no me gusta sentirlo, porque a veces también me lleno de ira. Y a veces quisiera tener una pinche varita mágica y ponerle así, no cambiarlo así, ¿no? Como le dieron la vida tal vez a Pinocho, cabrón. ¿Qué chingón está esta madre? ¿Por qué no le puedo dar vida a algo que es de madera? Tal vez yo no tengo esa capacidad, güey. Porque a veces yo mi espíritu, mi alma la hago tan dura, tan soberbia. Me olvido de la humildad. Me olvido de dar, cabrón. Y me he vuelto egoísta. Cuando yo empiezo a sentir este tipo de cosas, compañeros, sí me siento mal. Porque a veces digo, ¿qué capacidad y qué valor moral tiene una mujer alcohólica, drogadicta, cabrón? Que le diga a alguien, lucha por tu vida. Mira que no estás tan dado a la verga, te mereces ser feliz. ¿Por qué no quieres ser feliz, cabrón? ¿Por qué no quieres ser libre y mirar las cosas de otra manera? Que nada es tan malo, pero tienes una oportunidad mañana. No la desaproveches, güey. Si no, si te vas a quedar como el Pinocho y no con la nariz grande por mentiroso. ¡Tieso, cabrón! Con esa madera sin vida, cabrón. ¡Date vida! ¡Apapáchate! ¡Quiérete! ¡Ámate! Vete a pasear. Vete a... cómprate un pinche pollo rostizado. Siéntate en un parque tú solito. Trágatelo. Disfruta la vida, cabrón. Si la vida no nada más son cosas materiales. Eso a final de cuentas no te lo vas a llevar. Ahorita puedes estar luchando por poderes. ¿En dónde hay ego, cabrón? Aquí no hay gente triunfadora, compañeros. Sobrevivimos, cabrón. Estamos al día, cabrón. Pero el pedo es que si todavía fueras al día y te comieras unos frijoles contento y en paz, valdría la pena, güey. ¿De qué te sirve una pinche casota si estás solo, peleado contigo mismo? No te gusta lo que ves al espejo porque estás chaparro, porque estás chapado. Si estás gordo, porque estás gordo. Si tienes el pelo lacio, porque lo tienes lacio. O sea, el ser humano se le hace de a pedo por todo. Y no eres feliz. Y dicen que hay gente tan pobre que lo único que tiene es un chingo de dinero, ¿no? Que lo atesora tanto que no lo quiere compartir. Porque déjenme decirles que en la calle hay mucha gente que se está muriendo de hambre. En la calle hay muchas niñas moneando. En la calle hay muchas niñas prostituyéndose por una droga más. Es la escoria de la sociedad. Son los pinches mugrosos drogadictos de la calle. Los lacras. Los pusientos, cabrón, ¿no? Yo fui de esas personas y nadie se compadeció de mí. Y aunque hubo quien me dio de comer por lástima, o un puto peso para un alcohol de 96, por pura puta lástima, cabrón. ¿Cuánta gente no se rió de mí? Los golpes, las violaciones, ese pedo de... te la quieres coger, pero pártale bien su puta madre. ¿Quién se la quiere coger? Pero le pegas bien, puto, porque si no, no te doy tu piedra. A ese grado. Pero eso lo elegí yo. A pesar de que no sabía que esta era una pinche perversidad. Una enferma, perversa enfermedad del alma, cabrón. Porque mi alma se envenenó después de tanta droga y después de tanto alcohol. El espíritu se va, mi alma se fue, cabrón. Solo quedó ese vacío. El de los sentimientos, cabrón. Esos pinches sentimientos encontrados. Y cuando escuché las voces de mátate, cabrón. Y cuando me aventé del puente. Y cuando me cortaba y cuando me quemaba con los putos cigarros. Con esa pinche desesperación y ira, cabrón. Debordante, ¿por qué no decirlo? Porque a veces llegué a pensar, ¿por qué a mí, Dios? Y a veces me he preguntado, cabrón.
¿Por qué a los demás? ¿Por qué a esa gente, cabrón? ¿Será por pobreza? ¿Será porque también los violaron? ¿Será porque no tuvieron un papá que los defendiera? ¿Será porque les hizo falta su mamá? ¿Por qué hay tanto enfermo emocional, cabrón? ¿Por qué la gente, cabrón, en su momento se agarra y se abraza a la puta soledad creyendo que ese es su lugar? Estar solo, cabrón, por no enfrentar la realidad. Por no querer vivir. ¿Cuánta gente se suicida, cabrón? ¿Cuántas niñas tienen la enfermedad del cutie y por depresiones empiezan a cortar? Como yo lo llegué a hacer. ¿Por qué es tan baja la autoestima, güey? A veces no lo entiendo. A veces no lo entiendo. ¿Por qué nos reímos de las gracias de las demás personas, güey? Dicen que en esas desgracias está Dios. Dicen que si vemos una catástrofe, cabrón, como las ha habido en todas las partes del mundo, con los tsunamis, que son cosas naturales, ahí está Dios. Y yo a veces digo, de verdad, ahí estará Dios. Realmente uno tiene que tocar fondo de sufrimiento para darse cuenta que Dios existe. Es necesario que un adicto se tenga que rendir, que un adicto tenga que pisar fondo, que un adicto tenga que ser humillado, que un adicto tenga que ser rechazado, cabrón, y que esté a punto de morirse para darse cuenta de que Dios existe, de sentirlo, y que al tiempo salir triunfante como el ave fénix, cabrón. ¿Es todo eso necesario? ¿Es necesario recibir golpes, humillaciones, para que te valores? ¿Qué quiere el ser humano, cabrón? ¿Hasta dónde llega la capacidad de resistir tanta mierda, güey? No lo entiendo. Y tal parece que así son las relaciones humanas, güey, ¿no? Y tal parece que de eso están llenos los grupos, cabrón. Y tal parece que yendo mil veces a la hacienda no te vas a encontrar. Porque no te gusta tu verdad. Porque no te gusta ni lo que tienes, ni lo que eres. Y solamente se la pasan como rosario, renegando de lo que pasa, renegando de lo que es, cabrón. El día yo con una gran ventaja se podría decir. Porque yo sí lo digo, a mí el mundo no me gusta. Y trato de cambiar el mío y a veces me meto como en una burbuja porque yo vivo en mi propio mundo. Donde ayer casi por poco regaño a mi hija y yo y la abracé y le dije, a lo mejor no regreso, hija, no quiero pelear contigo. Y a lo mejor si tuviera una pareja que durmiera conmigo, no me gustaría irme a dormir de malas porque no sé si vaya yo a despertar. Y la gente no piensa en eso. No pienses que si sales de tu casa emputado puede ser que no regreses. O que no regrese tu pareja y te vas a quedar con eso aquí. Porque el hubiera no existe. Ese es un pedote. Y como te has dedicado a decir muchas pendejadas que hieren. Cuando la gente, como mi madre ahora que murió, yo le quería decir perdóname. Y casi, casi le iba a decir, te prometo que no voy a hacer travesura. Y tal vez sigo haciendo travesuras. Ahora quiero ayudar a niñas de la calle. Y ese proyecto ahí está en mi mente, pero algún día lo voy a llegar a hacer. Porque en esas niñas me veo yo. He podido hacer lo que he podido hacer con mis hijas y creo que tengo unas buenas hijas. Porque dicen que hay que empezar por casa.
No me considero una mamá luchona 4x4 porque para eso ya les dije que me faltan. No quiero tener una casa grande porque sé que también mis hijas se van a ir. Sé que algún día voy a ser abuela y no voy a hacer con mis nietos lo que no pude hacer con mis hijas. Porque no es así. Cada quien tiene que hacer sus responsabilidades y sus obligaciones. Yo nada más voy a ser la abuela. Sé que el día de hoy no tengo dinero que me alcance para pagar sentimientos de culpa. No me alcanza. No se puede tapar el sol con un dedo. Y de alguna manera eso es lo que me ha dado el programa. La oportunidad de hablar. Tenía rato que no reflexionaba respecto a por qué no me gusta ser humano. Tal vez porque no he sabido ser un buen ser humano. Tal vez porque si me pongo a darme cuenta de lo que he hecho con mi vida, que he hecho un pinche papalote en su tiempo, y al día de hoy es ganancia. Y digo es ganancia porque a mí sí me funcionó hacer una escritura. Porque a mí en su momento cuando me llevaron al anexo y me dieron mi caldito de verduras, me dijeron que iba a tomar un café de 3 meses. Desde ahí cambió mi vida. A pesar de que todavía llegué como medio con los cables medios pegados, a pesar de que hubo muchas cosas que se han puesto en contra de que Rosario pues salga adelante, cabrón, ¿no? Porque no me he encontrado toda la gente, que en mi camino no toda ha sido buena. Hay gente que no te pone el pie, hay gente que te empuja. Y hay gente que te critica. Y hay gente que te dice, no, usted no puede. Solo por hoy, cabrón, ¿no? Y yo he tenido ganas de repente de hacer tantas cosas y tengo que ser paciente. Y tengo que ser tolerante. Pero sobre todo no tengo el deseo de hoy de ser como ayer. Porque de alguna manera, estando en este lugar, también sé que hay gente diferente, gente como yo, gente que lucha tal vez no por un mundo mejor, pero sí por sentirse mejor. Porque tengo esa opción el día de hoy. Sé que la moneda está en el aire y que estoy al mismo nivel que todos mis compañeros. Dicen que el tiempo no es la recuperación, y sí es cierto, porque me he percatado de eso. Dicen que al mayor tiempo más locura, y sí es cierto, porque ya no puedes hacer las mismas cosas, porque ya te tienes que quedar callado, porque ya tienes que dejar que las cosas fluyan, porque si tú abres la boca vas a echar a perder todo lo que se ha logrado, porque sí hay que bajar la guardia, porque sí te tienes que hincar, porque sí tienes que tener en mente que sí hay un poder superior que esta noche te trajo aquí y que no estás solo. Aquí estamos hombres y mujeres de veras, que hombro con hombre, noche tras noche decimos, solo por hoy, felices 24 horas.